¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Horizonte Sur Global. En el día de hoy nuestra entrevista central va a tener que ver con los 6 meses que se cumplen del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Pero primero vayamos al flash de noticias de esta semana. Bolivia. Masiva marcha de apoyo al gobierno. Evo Morales, fundador y líder del oficialista Movimiento al Socialismo, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca encabezaron este jueves una marcha en La Paz en respaldo al gobierno a favor de la reconstrucción económica y contra los intentos de desestabilización. La movilización fue convocada por el llamado Pacto de Unidad, que reúne a los sindicatos y organizaciones de campesinos e indígenas afines al MAS. Estos sectores consideran que el gobernador de la región oriental de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, quiere desestabilizar el país y propiciar el golpe de Estado en contra de Arce, como ocurrió en 2019. Allanaron a empresarios ligados a Bolsonaro. La Policía Federal brasileña realizó la pesquisa y se llevó adelante la incautación de posibles pruebas en las residencias de 8 empresarios cercanos al actual presidente. Son acusados de compartir mensajes golpistas en redes sociales. Las pesquisas fueron ordenadas por el presidente de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes. El proceso fue abierto la semana pasada, luego de que la prensa brasileña divulgara los mensajes en que los empresarios defienden un golpe de Estado en caso de una victoria del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones del próximo 2 de octubre. Entre los investigados destacan José Couri, dueño del centro comercial Barra World Shopping, y Luciano Hang, propietario de las tiendas Javan. Chile renunció la ministra de Desarrollo Social. El presidente Gabriel Boric aceptó la dimisión presentada por Janet Vega, lo que constituye la primera baja del gabinete desde su asunción hace poco más de 5 meses. Su salida se dio tras la difusión de la conversación entre su asesora de su cartera y el dirigente mapuche Héctor Yaitul, detenido este miércoles por varios delitos que incluyen un supuesto atentado contra el Estado. Yaitul reivindica la recuperación de tierras en el corazón de los negocios forestales que datan desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet, por lo que desde hace años es visto como un enemigo por parte del empresariado y de buena parte de la dirigencia política. Emtrasur, tripulantes se reunieron con familiares. El vuelo de la línea aérea venezolana Conviasa aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza luego de una misión especial ordenada por el presidente Nicolás Maduro. De acuerdo a la información oficial, la misión está compuesta por 27 pasajeros, entre los que se encuentran madres, padres, esposas e hijos de los tripulantes del avión que lleva casi 3 meses varados en Argentina. Mientras tanto, continúa el reclamo internacional por la liberación del avión, el cual es retenido por el Estado argentino, que obedece a una orden arbitraria de un tribunal de Florida, Estados Unidos. Pedro Sánchez inicia en Colombia su gira. España se ofrece para albergar diálogos de paz. El presidente Pedro Sánchez calificó como un hito a los acuerdos llevados a cabo entre el Estado colombiano y la FARC en el año 2016 y ofreció ser la sede de las negociaciones que fueron interrumpidas en el 2018. Los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional se retomaron la semana pasada en la capital cubana tras la asunción del gobierno de Gustavo Petro. Se cumplieron 6 meses del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Este conflicto inició en febrero de este año, cuando Rusia, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk.
Hay varios hechos que llevaron al presidente de Rusia a tomar esta decisión. El primero de ellos tiene que ver con el actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a quien Rusia ve como una amenaza, ya que había comenzado una agresión militar desde el año 2014 a la región este de Ucrania, la región del Donbass, donde viven aproximadamente 800.000 ciudadanos rusos. Por otro lado, otro de los motivos, de las razones para la declaración, para el reconocimiento de la independencia de estas dos nuevas repúblicas por parte de Rusia, tiene que ver con el avance que hizo la OTAN hacia el este de Europa, cuando habían establecido límites que no iban a llegar hasta las fronteras de Rusia. Sin embargo, la OTAN sigue avanzando hacia esa región. Hay que decir entonces que Donetsk y Lugansk son regiones que se ubican en el este de Ucrania, como decíamos antes, en la región denominada Donbass, y que en el año 2014 estas dos regiones proclamaron su independencia ante un hecho que ocurrió ese año que tuvo que ver con un derrocamiento del presidente de Ucrania de ese entonces, llamado Viktor Yanukovych, que era estaba ligado y que mantenía buenas relaciones con Rusia. En ese derrocamiento ocupa un lugar preponderante el accionar de Estados Unidos. Desde entonces es que, desde este cambio de gobierno desde el 2014, es que Kiev está teniendo combates y está avanzando bélicamente sobre esta región del Donbass. Esta situación se intentó a morigerar a través de la firma de los acuerdos de Minsk, ¿sí? Acuerdos que se firmaron en el año 2014, que comenzaron a tratarse en el año 2014, por el cual se comprometía Ucrania, Rusia, a darle mayor autonomía a esta región del Donbass. Sin embargo, Ucrania no cumple con esos acuerdos y, bueno, esto genera en parte el inicio de este conflicto bélico. En esos acuerdos también habían participado Alemania y Francia como firmantes, además de Rusia y de Ucrania. Ucrania cuenta con un fuerte apoyo de los Estados Unidos, de la OTAN, como veníamos diciendo. Este apoyo aumentó exponencialmente desde el inicio del conflicto bélico de este año, que marcábamos en febrero del año 2021, con cientos de miles de millones de dólares, a su vez también con armamento. Bueno, ya para ir directamente a lo que tiene que ver con los últimos hechos que ocurrieron en este conflicto bélico, vamos a decir que durante la celebración de la independencia en Ucrania, esto fue el día miércoles, Ucrania decidió atacar un centro comercial, bombardear un centro comercial ubicado en la República de Donetsk. Y al día anterior hubo un intento de magnicidio del presidente de esta república, Denis Pushilin, aparentemente con misiles de la Armada norteamericana enviados por Zelensky. Estamos entonces en comunicación con Sebastián Salgado. Él se encuentra justamente en la República de Donetsk, está allí en el centro de los lugares del conflicto. Es absolutamente interesante hablar con él, ya que la información que estamos conociendo es muy poca desde este lugar. Así que, Sebastián, primero te saludamos y te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Y empiezo por preguntarte que nos cuentes cómo estás encontrando hoy por hoy la región del Donbass, con qué te encontraste al llegar allí. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por el llamado, un gusto hablar para Barricada TV. Bueno, podría decirse que hay dos panoramas bastante diferentes. Uno es el panorama que presenta la República Popular de Lugansk, porque desde hace aproximadamente un mes, podríamos decir, ha sido liberada de lo que son tropas ucranianas. Como vos bien decías, desde el año 2014, Ucrania ha bombardeado, ocupado, ha matado a más de 15.000 civiles en la zona del Donbass, sin respetar los acuerdos de Minsk, que básicamente le pedían, entre otras cosas, ir el armamento pesado de la zona de frontera. Y bueno, no solamente no lo respetaron, sino que se han vivido años de asedio a la población local, donde lo único que se intentó es sobrevivir. Por eso, desde el apoyo, en febrero de este año, de esta operación militar de la Federación Rusa, que salió en apoyo del Ejército Popular y de Autodefensa de la República
Popular de Lugansk, hay que decir que ya no queda presencia de tropas ucranianas en Lugansk. Entonces, esto ha generado, después de 8 años, una especie de movimiento con cierta esperanza, podríamos decir, de iniciar un nuevo proceso de paz. Está sobre calendario político muy cercano la posibilidad de hacer un referéndum en donde la población podría decidir si quieren permanecer como una república popular, la República Popular de Lugansk, o si quieren volver a ser parte de la Federación Rusa como eran hace 70 años. Y en ese contexto hay que decir que recién ahora se empiezan a revisar toda esa serie de cosas que no pudieron ni siquiera tener una mirada desde la justicia, desde los derechos humanos, del asedio que vivió todos esos años la gente de Lugansk. Por ejemplo, en estas semanas se han apenas empezado a hacer las exhumaciones de cuerpos que murieron durante los pasados 8 años y que ni siquiera pudieron tener un entierro porque no tenían acceso a los cementerios ni a las morgues forenses. La gente solamente intentaba sobrevivir. Entonces, cuando había un bombardeo, la gente tenía sus muertos en el patio de sus casas. Y se está viviendo ahora el proceso de exhumación de los cuerpos, donde las familias dicen, bueno, aquí enterré a mi tío, a mi papá, a mi hermano, a mi hijo. Y bueno, lógicamente con presencia de los peritos forenses de la República Popular de Lugansk, se hacen las exhumaciones acompañadas de un examen de ADN para verificar la identidad de la persona, para que también la cantidad de tumbas que todavía no tienen una identidad propia puedan buscarse entre las familias que buscan dónde quedaron los seres queridos que nunca volvieron a encontrar y las tumbas que están sin nombre. Entonces, apenas se está empezando por ese proceso que lleva por lema no olvidaremos, no perdonaremos. Digo por esas cosas que en Argentina conocemos ya desde hace mucho tiempo. Bueno, aquí apenas está iniciando ese proceso que no existe más presencia de tropas ucranianas. Y entonces, bueno, están tratando de reacomodar el tejido social de la manera que pueden. En Donetsk, que es donde estoy ahora, bueno, aquí es el asedio todavía por parte de Ucrania. Esta ciudad nos está bombardeando prácticamente todos los días. Los objetivos de Ucrania no son objetivos militares en Donetsk, sino que son la población civil en sí mismo. Y la impunidad que acompaña el bloqueo económico, las noticias falsas, hace que puedan deliberadamente atacar, como vos recién decías, el día de ayer, por ejemplo, el mayor centro comercial que había hasta el día de ayer aquí en Donetsk, que se llama Galáctica, se llamaba, era el único centro comercial donde uno podía comprar, además de alimentos, artículos para el hogar, no sé, una lamparita, una ventana, ese tipo de cosas. Y lo bombardearon y se hizo inmediatamente y de eso no sobrevivió absolutamente nada. Eso fue el día de ayer, que fue el día de la independencia de Ucrania, así lo festejaron tirando misiles para este lado. Y el día anterior, bueno, realmente impactados, porque no solamente bombardearon el hotel donde estaba de los colegas periodistas internacionales, que se llama el Hotel Central, bombardearon la central de policía, un edificio de departamentos, cualquiera, de civiles, pero bombardearon también con 3 misiles, por lo menos, la casa de gobierno donde trabaja el presidente y específicamente su oficina que está de arriba. Fue a todas luces un intento de magnicidio que evidentemente es un tema que no ha permeado. A mí me llama mucho la atención en la prensa internacional, pero demuestra que aquí, por lo menos, lo que es el enfrentamiento militar ha quedado estancado, a diferencia de Lugansk, donde ya no queda presencia de tropas ucranianas, y que al Ucrania ni siquiera respetar los códigos mínimos de guerra, porque, por ejemplo, Ucrania bombardeó a sus propios prisioneros, a los prisioneros de guerra ucranianos que estaban bajo custodia de la Federación Rusa, Ucrania bombardeó a esos prisioneros, tal vez para que no hablen, tal vez para que no se note tanto la cantidad de mercenarios extranjeros que tienen peleando para ellos, y al mismo tiempo vemos un bombardeo constante
sobre la planta nuclear de Zaporizhzhia, que es la mayor planta nuclear del continente europeo, que está bajo control de las fuerzas de la Federación Rusa, operando con civilianos, que son los que estaban trabajando hasta antes para garantizar el normal funcionamiento de esa planta nuclear, y Ucrania lo está bombardeando. O sea, estamos ante la posibilidad de vivir un Chernobyl, pero aumentado por lo menos 10 veces por la capacidad de esta planta comparado a lo que era Chernobyl. Entonces, es como que las de la Federación Rusa han tenido que abordar una cantidad de frentes vinculados a estos fases de códigos del ejército ucraniano de atacar deliberadamente población civil, a sus prisioneros de guerra, una planta nuclear, que en el territorio de Donetsk, la población civil, yo he quedado un poco a la deriva. Y entonces, lamentablemente, tenemos que lamentar más civiles todos los días. Sebastián, muy interesante lo que nos contás. A su vez también vimos que en el sitio Dato Urgente vos vas subiendo continuamente más información que tiene que ver que consideramos que es muy importante porque sabemos que las agencias internacionales, la prensa internacional ha tomado fuertemente una postura en defensa de lo que es Ucrania. Preguntarte entonces, ¿qué otros tipos de montajes pudiste ver allí estando en el territorio? Todo lo que te puedas imaginar. Uno con el cual yo tenía muchas ganas de encontrarme es uno de los tantos orquestados por la BBC, que la BBC es como uno de los mayores organizadores de montajes mediáticos a nivel global. Esto es un tema que yo vengo siguiendo desde Siria, donde en Siria los servicios británicos, acompañados por el montaje mediático de la BBC, fueron los que hicieron esos famosos falsos ataques de armas químicas, supuestamente de Bashar al-Assad para su propia población, orquestado por los cascos blancos, que los cascos blancos, nos guste o no, son un invento nuestro, de los argentinos, de la década del 90, que hicieron, podríamos decir, si se quiere, un buen trabajo en materia de protección civil, pero que no es una fuerza armada. Bueno, los británicos, como todo lo que tocan lo convierten en mierda, agarraron ese concepto de los cascos blancos, los convirtieron en los white helmets y los pusieron a operar en contra del gobierno de Bashar al-Assad en Siria para crear este tipo de. Como vengo siguiendo toda esa impronta, el día de las Torres Gemelas también la BBC anunció 15 minutos antes de que se cayera el tercer edificio de las Torres Gemelas a la cual no le había pegado ningún avión. Bueno, ellos avisaban proféticamente que se iba a caer. Y aquí lo mismo. Hay aquí cerca, bueno, en Donetsk, una ciudad que se llama Mariupol, que es y fue emblemática porque ustedes recordarán. En esa famosa planta de Azovstal, que es una planta acerera con una infraestructura de la etapa soviética, digamos, con búnkeres, paredes muy gruesas y demás, que las ucranianas y sus mercenarios usaron como especie de último búnker. Y que en ese contexto, bueno, en Mariupol se dieron una serie de enfrentamientos muy fuertes. En uno de los hospitales materno-infantil de la ciudad de Mariupol, hubo un momento en que las tropas ucranianas, acostumbradas siempre a utilizar a los civiles como escudos humanos, llegaron con sus tanques, llegaron con sus pertrechos, con sus posiciones mecanizadas y de artillería. Y como se imaginarán ustedes, o sea, como cualquier director de hospital que ve que te quieren usar como resguardo, lo que hicieron en buena hora las autoridades en ese momento ucraniana del hospital fue evacuarlo absolutamente. Entonces, en ese hospital, cuando llegaron las tropas ucranianas con ese montaje de artillería, no quedó ni una sola embarazada, no quedó ni un solo bebé, ni una sola parturienta, ni una enfermera, ni un médico. Agarraron y se fueron a otros centros asistenciales que no tuvieran como destino una posición militar ucraniana. Llegó un momento, ya con el hospital evacuado, y habían pasado varios días, en que el enfrentamiento se dio y las tropas de la Federación Rusa respondieron el fuego, que desde lo que era la estructura del edificio del hospital materno-infantil, digamos, tiraban las tropas ucranianas. En ese contexto, la BBC y también la televisión realizaron un montaje mediático en el cual intentaron crear que una chica, aparte muy joven, supuestamente embarazada, que estaba por dar a luz un bebé y muy bella ella, bueno, salía entre los escombros
insultando al presidente Putin porque no la dejaban tener a su vez. Eso, lógicamente, creó una corriente de opinión muy fuerte, porque todo el mundo le da empatía que una chica joven pueda tener su bebé en paz y que no debería sufrir las consecuencias de una guerra. El problema es que todo es mentira. Esa joven no estaba ahí por médico, porque no había enfermera, porque no era paciente de ese hospital. Y lo que hicieron los agentes mediáticos, que repitieron la escena tantas veces hasta que les gustó cómo quedó, y los vecinos de ahí del hospital fueron testigos de todo eso. La propia chica protagonista de esto, cuando se dio una dimensión de, porque aparte es actriz, en lo que la habían convertido, de qué manera habían utilizado su historia, tal vez ella estaba recibiendo un pago por hacer una actuación y no dimensionó de lo que se trataba. En la propia Rusia salió a hablar diciendo, bueno, yo no sabía que en realidad iban a usar esta actuación para estos fines. Pero si ustedes se fijan ahora mismo, en todos los diarios de la República Argentina, en todos los diarios del mundo, en las agencias de noticias, seguía lo de la chica que tuvo que salir entre los escombros para poder parir un bebé en contra de los, vamos a decir, ataques del ejército de la Federación Rusa. Quisimos ir a ese hospital, quisimos hablar con los vecinos y demostrar una vez más el nivel de montaje en el cual las corporaciones mediáticas van de la par, incluso a veces tienen presupuestos iguales a lo que es la industria militar y bélica. Entonces, la sensación que tenemos acá es que el juego, digamos, que están haciendo tiene un nivel de cinismo para el cual tal vez nosotros mismos no estamos acostumbrados. Es decir, ¿puede haber alguien que en un contexto de guerra invente esta situación para que le haga creer a millones de personas de que esto está pasando, crear una corriente de opinión en contra del presidente y tal vez con eso justificar otro tipo de cosas? Es exactamente lo que está pasando. Entonces, yo creo que en el terreno militar, la Federación Rusa, sin haber movido realmente el amperímetro de su potencial militar, sin haberlo movido, no está en una guerra, sino que está en una operación militar tratando de atacar específicamente objetivos militares ucranianos y ahora de la OTAN, está ganando, pero en el campo de la comunicación corporativa, las redes sociales, está sufriendo una derrota muy fuerte. Y creo que un ejemplo de eso es pensar cuántos periodistas argentinos, en nuestro caso, habrán ido a cubrir. Y entre esos, cuántos fueron a Kiev y cuántos vinieron aquí al Donbass, que es realmente el piso de todo. En Kiev, hasta ahora no ha sido un objetivo militar de la Federación Rusa. En cambio, el Donbass, Lugansk y Donetsk, desde un principio, fueron objetivos militares en contra de la población civil. Bueno, yo no sé, podría decir que habrán ido 100 argentinos desde que empezó esto, 100 periodistas argentinos, comunicadores que pertenecen a medios corporativos. Bueno, seguramente. Aquí no vino ninguno. ¿Sí? Bueno, me toca ser el primero. Y en ese sentido, se imaginarán ustedes todo lo que significa tratar de hacer el trabajo de desmontar este tipo de cosas y, lógicamente, tener presencia nula en los medios corporativos, porque sería ir en contra de lo que hemos han estado publicando durante estos 6 meses. Entonces, los misiles de ayer que pegaron en el Centro Comercial Galáctica, bueno, yo los vi, yo estuve, y desde acá los percibí. Los misiles de anteayer contra el edificio hicieron temblar este edificio en el cual yo estoy, que está a 5 cuadras de eso. Y uno llega ahí, ve como la impronta de la gente que de alguna manera va naturalizando este tipo de cosas y no puede creer. La única de entenderlo es porque ellos ni siquiera lo están viviendo desde este año, lo están viviendo desde el año 14. Entonces, claro, Alguien que llega como yo y está a pocas semanas, bueno, es realmente impactante cómo pueden seguir viviendo, porque entre otros objetivos, el objetivo más fuerte que está teniendo Ucrania ahora es dejarnos sin agua en la ciudad de Donetsk. Entonces, cerraron desde hace varios meses unas represas que están aguas arriba del río Severodonés, que es el que da el agua a la ciudad, y el dique que contiene el agua que distribuye a la ciudad está vacío, está a menos del 5%, no hay agua, es un charquito que queda en el fondo, pero como si eso no les alcanzara, la semana pasada también bombardearon la planta potabilizadora de agua, pero como si eso no les alcanzara, aparte de la planta potabilizadora, bombardearon la planta de distribución.
Imagínense, una es la planta potabilizadora en Buenos Aires, que está fuera de la ciudad, que está en Quilmes, que toma el agua del Río de la Plata, y otra es la central de agua que está en la calle Córdoba, que ya redistribuye a toda la ciudad. Bueno, a esa también. Entonces, aquí estamos sin agua desde hace una semana que no sale una gota de agua de la canilla, por eso no es casual estos pelos así volados, pero no es nada en comparación con la situación sanitaria, ¿sí?, que se está viviendo en esta ciudad. Ellos apuestan a que la gente, a través del terrorismo, el amedrentamiento, decida ya no vivir más acá y de alguna manera repoblar con otra gente que ellos tienen preparados. Por eso, en el fondo, este ADN fascista que tienen en el batallón Azov como parte de su impronta militar, nos recuerda aquellos tiempos del nazismo y es ese el motor de defensa también. Las generaciones actuales entienden que a ellos les toca ahora defenderse contra el fascismo italiano como a sus abuelos les tocó defender esta misma parte del nazismo de Alemania y de Hitler. Entonces, son poblaciones y pueblos que han sufrido muchísimo en cada una de las guerras y tienen esa impronta de alguna manera intentar salir adelante, queriendo ser un pueblo libre, lo que cueste. Y en ese contexto, realmente les ha tocado un sufrimiento que es prácticamente indescriptible. Sebastián, muy claro la descripción que estás haciendo. Consultarte ahí qué rol están jugando entonces en esta. En este enfrentamiento, en este conflicto bélico, Estados Unidos y la OTAN, un poco en el contexto que vos venís nombrándonos, ¿no? De Lugansk, en un lugar donde ya no está teniendo lugar ataques, pero sí en Donetsk, que sabemos que hay billones de dólares que siguen llegándole a Ucrania para continuar con estos ataques. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro? ¿Qué es lo que se espera? Ayer, que fue el día de la independencia, Boris Johnson salió a caminar con las calles de Kiev. Ayer, que fue la independencia de Ucrania, Joe Biden anunció sumar en 3 billones de dólares el monto vinculado al armamento que le van a seguir dando a Ucrania. Aquí, con lo que nos están tirando, es con los misiles, básicamente HIMARS, que son unos misiles robustos, de alta potencia, que los que tienen aquí tienen un alcance por lo menos de 80 kilómetros, con lo cual les alcanza para llegar a cualquier lugar. Digamos, hay unos puntos del ejército ucraniano y de sus mercenarios que están a 18 kilómetros de aquí de la que estamos ahora. Por eso también son tan quirúrgicos y tan precisos los lugares donde ellos quieren apuntar. Yo te diría que, aunque Ucrania no se sumó oficialmente todavía a las filas de la OTAN, el nivel de armamento que están recibiendo no solo de Unidos, sino de la mayoría de países de la OTAN, hace que ya se pueda considerar que es un miembro pleno. Hay una organización aquí que se llama, en inglés le dicen la JCCC, que es un grupo que en un principio trabajaban de manera conjunta entre Ucrania y la Federación Rusa para tratar de ver de que se cumplan los de Minsk, ver las zonas grises donde supuestamente no había que tener armamento pesado. Llegó un momento que cuando los acuerdos de Minsk no se cumplieron, uno siguió trabajando de manera separada. Lo que hace ahora el JCCC aquí es juntar todos los pedacitos de misiles que nos tira Ucrania todos los días y ver cuál es el origen de ellos. Entonces, tienen tremendas oficinas donde, como si fuera un avión que se estrelló, van juntando todos los pedacitos y ahí van quedando. Y ahí, entre esos pedacitos, se comprueba, evidentemente, cuál es el origen, cuál es el modelo del misil, cuál es la partida. En muchos casos quedan intactas, como los números de serie, incluso de los misiles, los hemos visto. Hemos visto cómo tienen una cobertura de hierro con una serie de hexágonos acanalados, que en esas canaletas que forman pequeños, como de este tamaño, terminan siendo los proyectiles con forma hexagonal y puntiaguda y muy filoso, que desprenden después esos misiles. Entonces tienen los HIMARS, tienen los Javelin, que son también estadounidenses, y tienen sobre todo una artillería muy pesada de proyectiles de 155 milímetros, que no es que exploten tanto como los misiles, pero es impactante cómo penetran no solamente en las paredes,
sino incluso en el suelo. Cuando te contaba en la planta de agua que bombardearon, bueno, ahí cayeron esos proyectiles de 155 milímetros y uno que cayó en el piso, que puso arriba una capa de asfalto, hizo un agujero tan grande en el piso que yo no llegaba a ver el fondo. Uno cuando ve una explosión de bombas, suponete como las que cayeron de los misiles hace 2 días, queda como un cráter, vos podés pensar, una cosa de 2 metros y por ahí 30 centímetros de profundidad, y eso genera una onda expansiva hacia arriba. Estos misiles de 155 milímetros de Estados Unidos tienen la particularidad de que por ser más pequeños, no activan la supuesta cúpula defensiva que tiene la ciudad. Entonces, bueno, la ciudad sigue estando absolutamente vulnerable y a esto se llama armamento del Reino Unido, de los que he visto yo personalmente, armamento del Reino Unido en este centro del JCCC, armamento polaco con RPGs, que son como una especie de bazucas o lanzagranadas pequeñas. Se ha comprobado también, aunque Francia no lo reconoce, armamento francés. El día de ayer estuve hablando con un joven que es un ex militar francés, paracaidista, que vino aquí a hacer un trabajo de comunicación, como el que estoy haciendo yo, y cuando llegó aquí se encontró de que había armamento de su país en estos restos que te estoy contando que este grupo junta. Cuando él hace el informe a Francia de que había armamento de su país, bueno, se armó en Francia un tremendo, vamos a decir, pleito porque el gobierno no la reconocía y las televisoras mostrando el material de este joven ex soldado francés. Bueno, como el gobierno francés ya no pudo negar de que también están dando armamento a Ucrania, lo único que hicieron era amenazarlo de que no se le ocurra volver a Francia. Entonces, este joven trabajando como a través de sus redes sociales. En Francia se volvió como una persona muy notable, como hablando en contra de esta impronta del gobierno francés de darle armamento a Ucrania sin blanquearlo, porque también en el fondo un poco de miedo al ejército de la Federación Rusa, y él no pudo volver más, ya se quedó hace como 2 meses acá, y está esperando a ver si le dan la ciudadanía rusa como quedarse y cree que no puede volver. Entonces, la Federación Rusa ya peleando contra la OTAN. Eso que quieren plantear de que Rusia contra Ucrania, eso nunca existió, no va a existir. Es la OTAN, la Federación Rusa eligiendo a Ucrania, tal vez, como campo de batalla. Sebastián, te agradecemos muchísimo por todo lo que nos estás contando. Realmente recomendamos el sitio Dato Urgente donde vas subiendo información, que bueno, que justamente es muy importante para dar cuenta de todo lo que está pasando, todo lo que contás. Así que te agradecemos muchísimo. Seguramente estaremos en contacto nuevamente. Claro que sí, un gusto como siempre hablar con ustedes, bueno, y felicitarlos por este espacio que en definitiva son los que ayudan a romper el bloqueo económico, el bloqueo mediático, aunque también existe económico. Decirles que aquí valoran muchísimo todos los esfuerzos a nivel comunicacional que estamos haciendo para tratar de entender y dimensionar un poquito más lo que está pasando, porque sobre la población de la Federación Rusa pesa ese estigma que están queriendo crear sobre ellos. Entonces, cuando ven solidaridad desde el campo de la comunicación, por lo menos para poner sobre la mayor cantidad de alimentos, elementos y que cada uno haga su propio análisis, realmente lo valoran muchísimo y es también en este caso lo que están haciendo ustedes en Barricada. Así que un saludo grande desde acá. Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias por tu palabra. Bueno, pasaba entonces Sebastián Salgado, se encuentra en la región del Donbass, dando cuenta de estos 6 meses que en el día de hoy se están cumpliendo de este conflicto bélico entre Ucrania, Rusia y las repúblicas independentistas. Vamos a una pausa y volvemos en breve. En la columna de esta semana de ARG Medios, la periodista Erika Jiménez nos va a contar sobre hechos ocurridos en Rusia que tienen que ver con la muerte de la hija de Alexander Dugin, una personalidad muy importante de Rusia ligada al presidente Vladimir Putin. Veamos entonces la columna.
Hola, compañeras y compañeros, ¿cómo están? Esta semana, sin dudas, el tema más fuerte de la Semana Internacional en Rusia fue el atentado a Daria Dugina, la hija del el filósofo ruso Alexander Dugin. Ella era periodista, tenía 30 años, graduada de la Universidad de Moscú, una ideóloga nacionalista, al igual que su padre, ¿no? Su padre es un filósofo, como dije antes, estudioso, digamos, y defensor de Rusia como imperio. Es el que habla, por ejemplo, de multipolaridad. Ambos muy nacionalistas, incluso daban entrevistas o en algunas conferencias, tal vez en universidades, algunos eventos, que hablaban del nacionalismo ruso, ¿no? Una de las cosas que se dice en los medios occidentales es que Alexander Dugin es el cerebro de Putin. Cosa que no termina siendo cierta porque hace un tiempo estaban bastante distanciados. De hecho, en su cuenta de Telegram, Alexander Dugin tiene varias críticas al gobierno actual de Putin, no Putin, a la figura de Putin como tal, sino a quienes lo rodean o tal vez a ciertos personajes del gobierno actual ruso. Y esto, ¿no? De defender la Rusia, la Unión Soviética o a la Rusia como imperio, ¿no? Desde una mirada nacionalista. Bueno, su hija era bastante, bastante parecida, ¿no? Ideóloga en ese aspecto, que desde acá se puede pensar como ortodoxo, pero digamos en Rusia eran bastante conocidos ambos, no solamente el padre, sino también ella. Entonces, una de las cosas que se empezó a decir a raíz, digamos, de este atentado, que lo que sucedió fue, estaban en un evento, ella decide ir en la camioneta de su padre termina yendo en otra camioneta o en otro vehículo con otra gente, digamos, se desencuentran en ese momento, cuando ella intenta arrancar la camioneta, explota. Eso está relacionado, según el gobierno ruso, al batallón Azov ucraniano. ¿Qué es el batallón Azov? Es un grupo militar de la Guardia Nacional que responde directamente a la Guardia Nacional ucraniana, como dije, pero que tiene características neonazis, que son directamente aceptados como un grupo de ultraderecha. Tiene esos que han aparecido también con tatuajes, vieron esa cuestión de tal vez la esvástica en algún lado medio escondida, ¿no? De su propio uniforme. Bueno, ese es el batallón Azov, digamos, como el más duro de los militares ucranianos. Bueno, desde Ucrania no se ha dicho nada, no se ha aceptado ese atentado como tal. Sin embargo, hay una mujer apuntada que tiene 43 años, que se llama Natalia Bok, que el 23 de julio alquiló un lugar en Moscú. Y que según el servicio de inteligencia ruso, estaban siguiendo los movimientos de Daria Dugina. Lo que se decía en un momento, como dije, es que estaba apuntado al padre, porque justamente la camioneta que manejaban era la de Alexander Dugin. Sin embargo, ahora las especulaciones van directamente a que estaban espiándola a Daria en varias oportunidades y que estaban siguiendo sus movimientos desde hace un tiempo. Cosa que tiene bastante lógica, porque no era solamente que es hija de Dugin, sino que realmente era una de las ideólogas y no solamente periodista, sino que también ella es parte del campo de las ideas más nacionalistas rusas y exponente de eso, digamos, orgullosa de eso. De hecho, hay videos, hay entrevistas, era una persona bastante más conocida de lo que nosotros acá nos podemos imaginar desde este lado del mundo. Entonces, esto, ¿no? Pasan, hay especulaciones sobre esto, las banderas que se levantan son, en el caso de Dugin, que es el que salió ayer, que era su funeral, el funeral de su hija, lo que dijo Dugin es que lo único que se puede justificar, digamos, que puede justificar la muerte de su hija es la victoria en la guerra de Ucrania, ¿no? Esa es la parte más nacionalista de esta situación. La otra parte, por ejemplo, que es la del gobierno ruso, que expone que fueron los ucranianos. En el caso de los ucranianos, sí, el gobierno ucraniano, porque salió a hablar el portavoz del gobierno a decir en Twitter que ellos no habían sido y que eso es parte de la propaganda rusa, a decir que ellos no habían sido. Y a su vez también salió el mismo Papa Francisco a decir que hay ciertas víctimas inocentes de esta guerra que no termina y que también que esas cosas van a seguir ocurriendo y que lo lamentaba, ¿no? Que lamentaba esas víctimas inocentes de esta guerra que lleva 6 meses. Entonces, como bien dijeron ustedes, ¿qué es lo que se puede destacar? Bueno, que son especulaciones
que Daria no está más, que es una, que era una persona, además de ser hija del filósofo que es apuntado como el cerebro, digamos, de Dugin, el cerebro, digamos, de Putin, ¿no? Alexander Dugin. Ella era una persona muy formada, académica, del campo de las ideas, y me parece que también está bueno destacar que no necesariamente era hija de, sino que también ella tenía título académico y tenía cómo presentarse. Bueno, la noticia es que Daria Dugina falleció en un atentado, pero no se sabe quién fue. Gracias por acompañarnos entonces en este nuevo programa de Horizonte Sur Global. Nos vemos el viernes que viene a las 22 horas. Hasta entonces.